Bien, ya estamos en el segundo bloque y quiero contarte que para nosotros, para toda la producción, es un enorme gusto, un halago que esté con nosotros uno de los invitados que más queríamos que esté en Punto de Vista, y estoy hablando del ingeniero Carlos Daniel Snopek, uno de los principales referentes del Frente Renovador UNA en la provincia de Jujuy. Una larga historia. Hablar de Carlos Daniel Snopek es hablar de toda una historia en el peronismo, de militancia, de honestidad, y por eso queríamos que esta noche esté con nosotros para que vos los puedas ver y escuchar. Ingeniero, bueno, ya está. Ya se lo dije públicamente, Ah, se lo dije muchas fuera de gracias. cámara, la verdad que Me ha hecho avergonzar un poco, pero muchas gracias. un halago. La Ah. verdad es una historia viviente de peronismo, de honestidad, de trabajo siempre, y no es poco para un conductor de un programa como esto tener una persona Le agradezco con esas mucho. Le condiciones. agradezco mucho. La verdad es que recién estábamos conversando con alguna gente de acá del canal ahí. Este hermoso, nueva ubicación y Hermoso. nueva sede y nuevo edificio, que lo felicito, dicho sea de paso. Y les comentaba que en el mes de junio, que ya empieza, ya Sí. estamos, voy a cumplir 60 años de militancia. Yo tenía 14, ya me pueden sacar la Sí, cuenta, ¿no? Ya está la cuenta. Yo tenía 14 cuando arranqué por primera vez. En un acto de homenaje a María Duarte de Perón, me subieron a la caja de la rastrojera, se largó a llover, y entonces yo dije, estas son las lágrimas de Evita que nos llegan desde el cielo, pero me salió del corazón, me salió desde adentro. Uno que mamaba leche peronista, imagínese. Bueno, y resulta que cargó la policía porque no se podía decir el nombre de Perón, el nombre de Evita, ni ninguna cosa que se le parezca. Cargó la policía, se terminó el acto, fui el único orador. ¿Sabe cómo me retaron los otros dirigentes? Claro. Pero bueno, a correr por el río Chico, cuesta arriba, hasta llegar casi a Juan Galán corriendo. Veíamos la lucecita Claro, que andaba de los. buscando Menos ahí. mal que los canas decíamos nosotros en ese tiempo, ahora decimos los señores miembros de la policía, ¿no es cierto? Bueno, menos mal que es la primera vez que lo cuento en televisión, ¿eh? Ah, Le bueno. cuento. Bueno, corrimos hasta Juan Galán y veíamos. Los carnes estaban gordos y Claro. nosotros teníamos 14 años. ¿Saben cómo corríamos por Claro. arriba de las piedras del río Chico? Así que muy linda experiencia, pero claro, lamentablemente el acto de homenaje no alcanzó a concluir, ¿no? Usted sabe, ingeniero, que siempre me he preguntado, y más allá de que usted con su trabajo, con su militancia, ocupando cargos importantes dentro del Ejecutivo Provincial y en el Congreso de la Nación, forjó su propia impronta, forzó su propio destino político, pero digamos, sin que esto suene ni una falta de respeto ni nada por el estilo, pero ha sido muy difícil ser el hijo del ingeniero Snopek. Sí, a ver, tiene su costado extraordinario y su costado difícil, ¿no? Sí. Difícil porque, claro, todos piensan que tengo que uno ha heredado todo, ¿no? Las cualidades que tenía mi padre, y entonces a veces exigen, desde el otro lado del mostrador, llamémosle por decirlo de alguna manera, exigen más y más y más, ¿no? Por ejemplo, ahora, a esta altura de mi vida, yo después que he sido empresario toda mi vida, ¿sabe? Trabajo en mi profesión, soy ingeniero civil y economista, lo que me ha permitido ser presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la Cámara de Diputados de la Nación, primera vez que un jujeño llega a trabajar en ese lugar. Este es el segundo lugar de la Cámara de Diputados, Sí. ¿no? Porque la vicepresidencia y todas esas son por la galería, digamos, para Sí, cargo honorífico, es más que la nada. presidencia de la Comisión de Presupuesto la Es que lo que maneja todo, porque maneja todo todo, pasa por ahí, sin ¿no es duda. cierto? En este momento soy incluso el único jujeño vivo, porque el otro que estuvo en, que disertó en Harvard, me invitaron en el 2007 a hablar sobre un tema que siempre me apasionó, que es
la corrección de los desequilibrios regionales internos en los países, ¿no? Usted sabe que en Jujuy nosotros tenemos un PBI per cápita como en Formosa menos que el nuestro, que está muy cerca del de Zambia y el de Namibia, para decir, mire, el oyente conoce qué es lo que es, mejor dicho, el televidente conoce quién es, qué son estos países del África Meridional, ¿no es cierto? Bueno, en tanto que subsisten en la Argentina, particularmente en la capital federal y en algunos espacios de la capital federal, producto bruto per cápita, es decir, riqueza per cápita, ¿no es cierto?, que son muy parecidas a las de Suecia, Noruega, Dinamarca, e incluso cercanas a las de Dubái. Claro. Entonces, estos desequilibrios causan unos efectos muy perniciosos en un país, y mi tesis decía, y fue demostrada, que estos desequilibrios interfieren en los procesos supranacionales. Por ejemplo, el Mercosur. Yo lo estudié para los Balcanes, en Europa. ¿Por qué? Porque allá teníamos números. Usted sabe que son el origen de dos guerras mundiales, porque no me vengan con el cuento del archiduque. El archiduque, bueno, fue asesinado, pero esto fue el detonante. Así es. Pero en rigor de verdad era un problema de países ricos, espacios ricos en Europa y un espacio muy pobre, que es precisamente el espacio de los Balcanes, ¿no es cierto? La ex Yugoslavia, en fin, todo, que obviamente bajo el mariscal Tito se mantuvo unida y después fue Serbia, Montenegro, etcétera. Bueno, todos sabemos la historia esa. Entonces yo demostré que esos problemas de diferencias enormes regionales, traduciendo en realidad el concepto peronista de que no debe haber diferencia entre los hombres, concepto profundamente humanista y profundamente cristiano, ¿no? Por otra parte, fue receptado en el Concilio Ecuménico II, 40 años después que lo anunciara Perón, en la doctrina social de la Iglesia, allí está contenido este concepto humanista y cristiano de la igualdad entre los hombres, de la posibilidad de que todos tengan la misma posibilidad, aunque sea redundante, ¿no? La misma alternativa. Esa movilidad ascendente que siempre se habló desde el peronismo. Que se hace obviamente con educación, con salud, se hace con ejemplo, ¿no? Se hace con el padre que tiene trabajo, con la madre que abnegadamente cumple con su tarea, que le ha posibilitado estudiar y demás. Bueno, en fin. Entonces, estos desequilibrios enormes, yo demostré para los Balcanes, porque allí estaban los números, que interferían enormemente en el mercado común europeo. Y trasladé eso acá, y teníamos que Brasil tenía desequilibrio entre el norte y el sur, nosotros desequilibrio, y esto estaba impidiendo, yo mostré que esto estaba impidiendo que progresara el Mercosur, ¿no?, adecuadamente. Todavía hoy sigue sucediendo eso. Bueno, logré hacer aprobar un plan de corrección del desequilibrio regional argentino en la Cámara de Diputados de la Nación y resulta que llegó al Senado y no había un senador de Jujuy que lo peleara. Algo durísimo. Fue uno de los grandes dolores que me dio la política, fue saber que no había ninguno ahí en el Senado que se juzgaran por esta cuestión, no para Jujuy. Pero no pierdo la esperanza. Pero por una mezquindad política, ingeniero, mezquindad política, pero escúcheme, mire. A ver, yo nunca he tenido esa clase, no me importa de quién es el autor de qué sé yo, qué invento. Sin duda. Y me contó otra cosa más que tampoco le contó nunca en televisión. Porque, en fin, un amigo y con semejante panegírico inicial que ha hecho, me ha influenciado en el espíritu para que yo le cuente dos cosas que no conté nunca. La primera fue aquello de dónde empezó mi tarea política. Lo que le voy a contar ahora es una cosa que realmente no he dicho nunca en televisión, pero es muy importante para la Argentina y para Jujuy y demás. Gobernaba Dualde, ¿se acuerda aquel tiempo, ese momento en que había siete presidentes en muy pocos días? Bueno, yo estaba ahí en el Congreso. Me acababan de designar presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, primero mis colegas, ¿no es cierto?
Después el propio Duhalde que me llamó y me dijo, mira, Carlos Daniel, necesito que me tenga una mano, yo quiero que alguien, tener ahí alguien que sepa estas cosas y me haga las cosas bien ahí, porque si no, esto no... Claro, ahí estaba hecho... Era un desastre. Bueno, desastre. No quiero decir además de la palabrota, ¿no? Además de la crisis, institucional, económica. Institucional, económica, social. Bueno, de todo lo que a usted se le ocurra, esto le estaba pasando a la Argentina, incluso más. Había algunos pensadores que pensaban que íbamos camino a la disolución institucional de la Argentina. Sí, sí, sí. Yo decía, tan loco, esto se puede arreglar. Bueno, en fin, pero nos tocó esa cuestión. Y resulta que, y presten atención los televidentes, porque van a ver qué interesante este tema. Se empezó a hablar del superávit doble. Es decir, el superávit de las cuentas públicas, no gastar más de lo que se ingresa, o ingresar un poco más para cubrir los gastos, y del superávit también de la balanza comercial externa, ¿no es cierto? Es decir, vender un poquito más de lo que se compra de afuera, ¿no es cierto? Entonces, superávit gemelos, se empezó a hablar de este tema en economía. Entonces yo digo, pero caramba, vamos a necesitar sacar unos buenos pesos, ¿y de dónde podemos sacar unos buenos pesos? Y me acordé del IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, de Juan Domingo Perón. Claro, el IAPI era un organismo que Perón creó, compraba toda la producción agraria de la Argentina, incluso las carnes, trigo, etcétera, etcétera, que el mundo necesitaba, era la posguerra, estaban todos muertos de hambre. Compraba todo y le pagaba él a los agricultores y exportaba a la Argentina, era la que exportaba el país. El país. Entonces, toda la diferencia entre el valor FOB, ¿no es cierto?, o el valor en algún puerto de destino de la producción agraria, menos lo que se pagaba aquí, todo eso iba para las arcas del Estado, y con esto se podía hacer una política donde crecían las escuelas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces digo, no, pero hoy el mundo no va a aceptar una cosa como esta. Un IAPI, hoy. Las cosas habían cambiado, hoy digo, hace unos años. Sí, ¿no es cierto? Entonces dijimos, bueno, hay que corregir la ley de impuestos a las ganancias. Me pongo a estudiar el tema, había 8 grandes exportadores en la Argentina. No hagamos los nombres de las multinacionales, incluso hay uno argentino, que es decir, podemos decir aceitera general de esa, porque es de acá. Sí. Las otras multinacionales no habían pagado impuestos desde la caída de Perón por sus exportaciones. Y exportaban el 97-98% del total de la exportación granaria y de carne de la Argentina. Tremendo. O sea, se ganaban un montón. ¿Por qué hacían? Mire, yo le explico cuál es el mecanismo. En ese momento había alrededor de 75 países de nula tributación en el mundo. Es decir, paraísos fiscales se denominan. Los economistas le decimos países de baja o nula tributación. Es un eufemismo para decir piratas ingleses, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque la mayoría son ex colonias inglesas. Claro. Bueno, entonces ahí en ese lugar creaban una subsidiaria controlada o vinculada a ellos. Si algo costaba acá de costo en Argentina 100 pesos, lo vendían a 101, entonces Argentina pagaban impuestos por uno, por un peso. Resulta que la factura iba a esa enclave, y de ese enclave de nula tributación ya salía con el precio internacional. El barco no, el barco salía del puerto de Rosario o del puerto de Bahía Blanca, derecho a Egipto, a donde fuera el destino del trigo, por ejemplo, a Egipto, ¿no es cierto? Entonces, los barcos, pero la factura daba la vueltita, ellos mismos. Entonces no pagaban impuestos ni en la isla correspondiente, ¿no es cierto?, ni en la Argentina. Y así pasaron desde el 55, Revolución de Septiembre, hasta que vino el suscripto y se inventó una corrección al artículo 8 de la Ley de Impuestos a la Ganancia, que dice, cuando una empresa, ¿no es cierto?, facture a una subsidiaria controlada, controlante o vinculada en los términos de la ley tal, tal y tal, entonces el precio sobre el que deben pagar los impuestos a las ganancias, no es el de la factura o documento equivalente, sino el del valor en los mercados transparentes de Londres o Chicago, según donde sea el destino.
Mire qué sencillo el tema. 4.000 millones de dólares de diferencia tuvieron que pagar y se creó el superávit de las cuentas públicas argentinas, del cual se hizo cargo Néstor Kirchner, que vino ahí después y se sentó y tenía el superávit primario. Ahora me imagino... Me adoraba. Me imagino, ingeniero, que sí, para... Se me ha caído el aparatito. ¿No se estaba? ¿Sigue andando bien? Sí. Bueno. Me imagino que para Navidad y Año Nuevo esas multinacionales y en general de esas le deben haber mandado tarjetas de felicitaciones, sí, sí, no, deseándole feliz Navidad. Tenía que salir de noche por una puerta, porque tenía miedo que me manden liquidar. Bueno, no importa eso ya. La cuestión es que, obviamente, yo cuando veo esto lo voy a ver a mi amigo Abad, que era jefe de la AFIP, y le digo, che, mira, yo no quiero quedar el techo colgado con una brocha, ¿no es cierto? Ahí he visto qué pasa, Me corre la escalera y me dejan ahí colgado, ¿no es cierto? Así que hágame el favor, hagamos lo siguiente, usted hable con el secretario de Hacienda, yo voy a hablar con el ministro de Economía y con el jefe de gabinete, y usted se encarga de que todos ellos le pregunten al presidente si está de acuerdo o no y si va a firmar. Claro. Entonces me mandan la ley ustedes. Porque esto surgió, te cuento, esta anécdota que le cuento, a raíz de que usted me dijo el egoísmo, ¿no es cierto? Sí, sí. No, ¿yo qué hice? Al revés. Le pedí que me lo mandaran ellos a la ley. Claro. Era una manera de resguardarme para que no me deje con brocha. Claro, sin duda. Pero era una manera generosa de darle para que el Ejecutivo mande el proyecto, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y así ocurrió. Mandaron el proyecto de ley, suscrito, yo fui a hablar con... Roberto Labaña, que era mi amigo, y le dije, mira, tengo esto. ¿Cómo? ¿Y cómo vas a hacer? Dice, porque no te van a plantear la inconstitucionalidad. No, le digo, ya he consultado a los constitucionalistas, mira que está en la cartita. Claro. Uno nuestro, uno radical, un conservador, un gorila peludo, incluso había uno, que yo había gorila peludo. Claro, sí, sí, se entiende. Bien de derecha, bien de derecha. Extremamente. Extremamente de derecha. Que dice... A esto hay que darle con el látigo, ¿no es cierto? Esas barbaridades. Bueno, en fin, o sea, quiere retroceder 250 o 300 años para atrás. Se sentirían más cómodos, ¿no? Es posible, ¿no es cierto? Se sentirían más cómodos, ¿no? Pero no se puede, hay que tener en cuenta que estamos en otra altura de la vida. Sin duda. ¿No es cierto? Bueno, la cuestión de la evolución humana, una evolución positiva en algunas cosas, como en esto, ¿no? En el humanismo. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, entonces, y las cuento, hablé con Labaña, quien conocía, como le digo, y el tipo decía, che, caramba, ¿no te das cuenta de lo que has inventado? ¿Y cuánto es la cuenta? Mirá, le digo, según mi cuenta son alrededor de 3.000 millones de dólares anuales. A ver, hagamos una cuenta buena. Y yo, y ahí puso uno de esos economistas, que hay un montón ahí, a trabajar, resultaron ser cerca de 4.000 millones. Yo me había quedado corto. Y este fue el superávit de las cuentas públicas en la Argentina, lo que permitió que el Kirchner hiciera, repartiera plata por todos lados, digamos, los planes sociales, todas las cosas. Bueno, un invento... Ahora estoy pensando, no sé si fue un buen invento o un mal invento. No, bueno, eso ya es otro tema, eso ya es otro tema, yo no tengo nada que ver, no sé si me entiendes. Pero el superávit de las cuentas públicas... Claro, eso es importante. Ahora, y sí, Colla bajó el cerro a ponchazo que usted tiene al frente, o sea, yo, ¿no es cierto? Fue el que inventó esta cuestión para la Argentina. Pensando en el país, pensando en la gente, sin importarme ser el glorioso que afirmaba esto, que inventa la cosa. Era la primera vez que lo cuento en televisión. Si usted no lo cuenta, nadie sabe esto, ingeniero. Lo sabe mucha gente, los economistas de la Argentina lo saben todos. Claro, lo que estuvieron... Tuve por los diarios una discusión con don Juan Alemán y con don Roberto Alemán, los dos, pero sobre todo con Juan. ¿No? Porque él acostumbraba siempre a meter las estadísticas y decía cosas con las estadísticas. Entonces yo le escribí diciéndole que no haga tantas estadísticas cuando hay tantos desequilibrios. Claro. En el medio parece que todos estamos regular, pero no, en ningún lado dice que todo esto está muy bien y todo otro está muy mal. ¿No es cierto? Usted me dio pie para hacerle la siguiente pregunta. Sí. Después de haber imaginado, de ingeniado esta fórmula financiera para que la Argentina tenga superávit, que estos 4.000 millones de pesos... De dólares, perdón. Que después a Néstor Kirchner le permitió, digamos, hacer su obra de gobierno. Lástima que por ahí ya empezaron las cosas. Bueno, ahora ahí viene... Como no se debe, ¿no? Ahí viene la pregunta. ¿Qué sintió? Y yo creo que usted es la imagen viviente del peronismo en Jujuy.
sentir y ver lo que ocurrió y lo que pudimos ver luego con este latrocinio que hicieron con los fondos públicos, vivienda no construida, gente sometida a una cuasi esclavitud, bolsos con dólares tirando por las verjas. ¿Qué siente un hombre del peronismo? Un dolor enorme. Primero por la Argentina, primero la patria, después el movimiento, por el movimiento. Mire, en Jujuy yo veía que la cosa no funcionaba y no funcionaba. Hablaba con el máximo responsable del gobierno, primero porque no me hacían los proyectos de las cosas que yo le ponía en el presupuesto, Jujuy. Claro. Hubo una excepción ahí, que es bueno decirla, el director de agua potable, se llamaba Agua de los Andes, ¿sí? Sí. En ese momento ya, que el ingeniero del Grosso, que fue el único, que no es mi amigo, ni fue mi amigo político, nada, pero la verdad es que el hombre cumplió y llevó todos los proyectos que yo le pedí, le puse en el presupuesto, de manera que Jujuy avanzó muchísimo en materia de agua y cloaca en ese periodo. Pero otras cosas, me costaba un triunfo enorme, che, conseguir que hagan los proyectos, hagan las cosas. No entendían, no. Y estando a en ver, el eran unos vagos. Y lo más difícil es meterlo en el presupuesto, porque todos quieren sacar tajada después entre todas las jurisdicciones. Les cuento las cositas que yo hacía para que vayan en el presupuesto, además de convencerlo a los demás. Claro. ¿No es cierto? Tenía que buscarle la vuelta para... por ejemplo, estudiamos los diagramas de GAN, de las obras que proyectaba Vialidad de la Nación, y los llamaba a los de Vialidad después de que juntaban orina, perdón, televidentes. Claro. Durante un rato, ¿no es cierto?, claro. De la antesala, ya entraban con ganas de irse los tipos, porque vio, los funcionarios públicos, claro. Son, quieren meterle nomás uno. Claro. Uno y más en la capital. Uno que trabaja con el corazón, claro. Es distinto, ¿no? Entonces les hacía hacer, y siempre decían, ¿qué es eso? Bueno, es tal cosa, usted no es contador, no, le digo, yo soy ingeniero civil y economista, así que esto sé cómo se hace. Usted no puede empezar una obra en la zona en que llueve en el verano, no la puede empezar en diciembre. Claro. Vial, por ejemplo, ¿no? Sí. En dirección hacia Vialidad. Y estas obras que son en el sur, en la Patagonia, no las puede empezar en el invierno. Claro. Entonces, ¿para qué ponen acá que empiezan en metal si no puede ser? Córrala para donde debe ser. Váyame, tráigame el diagrama de Gandhi cada hora. O sea, cuando empieza acá, usted... Claro. Se iban los tipos y volvían. Hablaba con el presidente de Vialidad y decía, oiga, no le voy a poner un mango si no arreglan esto. Entonces el tipo agarraba y dijo, bueno, los mandaba de vuelta con los diagramas de GAN, todos desplazados hacia adelante, caían en el ejercicio siguiente, ese año teníamos plata para... Claro, ahí tenía el huequito. Claro, bien, ahí bien pensado. Claro. Así hice entre otras cosas, hice arreglar el ¿cómo se llama el rompehielo Irizar? Que es el único rompehielo que tiene Argentina, estaba destruido, imagínense, los pobres tipos quedaron en la Antártida varados. Entonces le digo a la baña, mirá, che, no puede ser que tengamos la hipocresía de decir que nuestra Antártida Argentina, el pintarla en el mapa, y después no podemos mandar los tipos a las bases que tenemos allá o darles de comer, porque no tenemos el rompehielo, claro. Viejo, arreglemos el rompehielo. Entonces la barra me dijo, bueno, mira, vos ya sabés, si vos conseguís sacar unos mangos de algún lado, lo hacemos arreglar, no hay problema, dice. Bueno, y así le hice, pues, agarré una repartición y le hice correr las cosas como debía ser. Me viene y dice, no tenemos todavía el proyecto. ¿Y cómo piensa llamar licitación sin proyecto? No, bueno, a lo mejor llamamos con proyecto incluido. No, señor, eso es un latrocinio. Usted va a llamar con el proyecto que corresponde para que todos tengan igualdad de condiciones. Está bien. ¿No es cierto? Ay, bueno, decía el tipo, ya también se quería ir, ¿no es cierto? Así, como le dije, no quería hacer nada que lo reten ahí. Bueno, entonces, de esa manera conseguí la plata para arreglar el almirante Irizar. No solo hice para Jujuy, como usted ve. Está bien. Ahora, ingeniero... Bueno, espere, pero usted me pregunta una cosa que yo no quiero dejar sin responder. Y lo voy a hacer cortito y en términos bastante duros, porque amerita la cuestión que usted me preguntó. Pero usted me dijo qué sentía yo cuando veía las cosas que empezaban a notarse. Obviamente estaban bien ocultas, pero uno tenía la perspicacia de ver que pasaban las cosas. Esto que yo le decía fuera de cámara hace un rato, veía que aparecía un tipo sacando el dedo por la punta de la alpargata, ¿no es cierto? Claro. Y después aparecía con zapatos de cabretilla.
Entonces, te digo, no da para tanto el sueldito público, acá pasa algo, ¿no es cierto? Ahora, si el hombre a su vez tenía una empresa, era empresario, o qué sé yo qué, en fin, entonces uno sospecha que puede, pero si no, sospecha lo contrario. Bueno, yo me quejaba al gobernador de turno, le decía, mira, esto no puede ser, ¿qué está pasando con esto, con esto otro, con esto otro? Bueno, y como no me daba bolilla, yo sentí un enorme dolor por Jujuy, en el caso de Jujuy, que sí, lo que sí. Uno podía arreglar, porque si en toda la Argentina hubiera quien arregla, en cada lado se arregla el total, sin ¿no es cierto? Entonces, un buen día, iba en el avión y me encuentro con el chango este Gerardo Morales. ¿Cuántos años tenés, Gerardo? Tanto. Bueno, mira, yo tengo tanto, le digo, ya me va a costar mucho esfuerzo arreglar el lío este, no bien. A lo mejor no me da el cuero, a lo mejor se me termina el piolín, porque viste que el piolín tiene una dimensión limitada. Se va gastando. ¿No? Y nosotros no sabemos cuánto nos queda en el carretel, que eso es lo peor. Y por esa cuestión había que tener la grandeza de decir, no, pare, pongamos un tipo más joven acá. Bueno, yo te voy a apoyar para la próxima elección, en el año 2012. O sea, varios años. Ese encuentro fue en el 2012. Sí, faltaban 3 años para el 15. No, fue un encuentro en el avión. En el avión, sí, sí. En el avión íbamos los dos para allá y iban en el asiento de al lado y ahí iba él, con él iba ¿cómo se llama este veterano radical que vino un par de veces acá? Bueno, ya me acuerdo el nombre. Que él lo trajo aquí, en fin, hace un poco de número ahí, porque medio andaban escasos de número. Entonces, y en el 2012 estaban complicados. Claro, estaban complicados. Entonces, yo te voy a apoyar, le digo, a hacer las cosas bien. Eso sí, vamos a hablar muy prolijamente de qué va a hacer. Y lo que menos quiero es manito la lata, porque eso ya no aguanto. Aguanto errores, porque todos somos humanos y nos podemos equivocar, pero manito la lata ya no. Bueno, hasta ahora me ha cumplido esto ese tipo del... Y al final le dimos la mano y salió electo. Sí, sí, sí. Cosa que nunca se soñaba, que iba a ser gobernador, porque ¿con qué voto, pues? Yo los mandé tercero en el 2007, claro, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo, sí, sí. Claro, mandé tercero. Sí, sí, me acuerdo. Y no salimos primero porque hicieron el fraudecito de Libertador y de San Pedro, ¿no? Usted sabe que siempre, nosotros decimos que somos gente del ramal, sí. Digámonos, ahí no sé, siempre hay una paisana que se le cae el bulto, ¿no? Así es. Pero bueno, esto lamentablemente... ¿Por qué? Porque usted me decía que peronista, y yo le voy a contestar eso, porque me parece que es muy importante, usted es un hombre muy perspicaz, encontró enseguida la pregunta que tenía que hacer. Este tema, y no hemos hablado antes, televidente, puedo asegurar que... No, nos encontramos... Hemos sentado aquí y hemos empezado a hablar. No, porque parece que fuera preparado y no es preparado. Bueno. Entonces, usted me ha preguntado cómo sintió eso y cómo, bueno, con tanto dolor que decidimos apoyar a un opositor, fíjese usted. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Perón decía que al peronismo solamente se lo puede destruir desde adentro. Y que había, pero menos mal que el peronismo tenía sus anticuerpos, decía, claro. Tipo de enfermedad, digo. Claro. Y esto era una enfermedad, porque ya llevaban 14 años sin rendirle cuenta a la legislatura, por ejemplo, de lo que se hacía con la plata. 14 años, el gobierno que sacamos en el 15, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, no puede seguir esto así, no escuchan, además, porque no les interesa estar en otra cosa. Están en cambiar la alpargata por zapato de carretilla, otra cosa, ¿no es cierto? En lugar de andar el autito sencillo, ¿qué? Se han comprado el auto con tecnología de avión, que vale, obviamente, $300.000, ¿no es cierto? Y ahí andan pandongueándose por la calle. Dejémonos de macanear, ¿no es cierto? Así. Y al lado suyo pasa la pobre gente muerta de hambre. Así es. Y cuya salud no funcionaba, y cuyos hijos no podían ir a la escuela. Y lo peor, y además, todo una eso señora, a nombre del peronismo. Eso es lo peor. Entonces, los todo eso jóvenes, a nombre del peronismo. Los chicos jóvenes llegan y dicen, el peronismo, ¿qué me vienen que les cuento a mí que ha hecho cosas, que no ha hecho cosas? El peronismo es un peronismo de una banda de facinerosos y ladrones. Este es lo que decían los jóvenes, a mí me lo decían. Sí, sí. Entonces, con lógica, esto razón. Hay que correrlo, porque si no muere el peronismo, muere la concepción humanista y cristiana de lo que debe tener un,
un país para funcionar, cristiana no en el sentido católico, apostólico, romano, sí, se entiende. Cristiano en el sentido de la doctrina social de la iglesia, en fin. Bueno, y entonces es en estas condiciones que nosotros nos vemos necesitados de apoyar a alguien que pueda ganar la elección. Le hicimos firme. Conversamos mucho sobre qué es lo que iba a suceder. Me imagino. Y cuando pasó eso del boletín oficial, ¿no? Yo ya estaba levantando el teléfono para llamarle y decir, che, ahí le voy. Cuando, en el momento que estaba levantando el teléfono, sale la noticia que lo han echado al tipo y lo han denunciado y lo mandan en cana. Bueno, y así hubo dos o tres más, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y hubo uno de unos arbolitos, y, en fin, una serie de cosas. Bueno. Y nosotros, ¿por qué crees que me quedo afuera yo? Y puesto un chango de vicegobernador, otro, ¿no es cierto? Ahí. ¿Por qué crees que lo hemos puesto? Y ¿sabes para qué me quedo afuera? Para controlar y poder hablar tranquilo. Bien. Sin que nadie me dé instrucciones. Entendí. No sé si me está claro, sí, sí. Esta es la obligación. Así tengo. Lo entendí yo desde el primer momento. Pero porque es que... cuando se hablaba de la conformación del frente... Sí. Y vos sabés que al proyecto después tenés que ponerle nombre y apellido. Y un proyecto con nombre y apellido en esas circunstancias, como se armó en el 2015, el nombre de Carlos Daniel Esnope, que era un nombre muy fuerte, muy pesado en el electorado jujeño. Y cuando yo no lo vi a usted, imaginé esto. Digo, alguien... se está preservando desde un ángulo para poder decir las cosas que por ahí muchas veces de adentro no se pueden decir. Claro, no, y además, no solamente no se pueden decir, o se podrían decir eventualmente, pero esto, ¿se acuerda del tema Chacho Álvarez de la Rúa? Sí. Pero al Chacho Álvarez le pasó algo parecido, claro. ¿Cierto? Chacho Álvarez tenía una manera, una forma de ver las cosas, totalmente distinta del otro señor. Y renunció y se vino abajo el gobierno. Y para qué nos iba a servir eso a Jujuy. Entonces había que pensar, hay que pensar y hay que seguir haciéndolo pensar en Jujuy, no en cada uno. Cada uno que vaya se arremangue. Entonces, el conjunto es el que tiene que crecer y desarrollarse. Sin duda. ¿No es cierto? Y de ahí, bueno, tendrá que venir la posibilidad de para todo. Pero no para mí solo y los demás nada, así las cosas no funcionan. Sin duda. ¿Sí? Y este 2017, ingeniero, Jujuy, ¿podrá tener la presencia, si el jujeño así decide, que el ingeniero Carlos Daniel Esnope nos represente en la Cámara Alta de la Nación? Veremos qué vamos a hacer. Mire, todavía estamos a tiempo, sí. Vamos a conformar los frentes, ahora ya estamos conversando con el gobernador, nosotros integramos una porción del gobierno a través del Ministerio de Gobierno con todas sus dependencias y demás, la vicegobernación, en fin, yo estoy mirando a los muchachos que hagan las cosas bien. He colaborado y he contribuido a ciertos planes y programas muy importantes del gobierno sin cobrar un peso. No quiero ser empleado del gobierno, digamos. Entiendo. ¿No es cierto? No porque sea de la oposición. No, estamos formando parte del gobierno, pero a través de otra gente, alguien tenía que quedarse, como yo le digo, a mirar las cosas con una visión distinta, de no estar metido en la vorágine diaria de las cosas. Y con la visión de conversar con el... Sin duda. Que da conversar con la gente, sin ¿no? Duda. Con el, yo voy, qué sé yo, por ejemplo, supongo que voy al banco a ver la cuenta. Entonces voy caminando por la calle y demoro 40 minutos para caminar dos cuadras, no sé si porque todo el mundo me para y habla, ¿no es cierto?, de las cosas, me consulta, me cuenta y... Y al mejor testeo, ¿no? Claro, después acompaño a mi señor al supermercado y pecho el carrito. Está bien. Entonces... Como tiene que ser. Claro, por ahí mi señora dice, ¿dónde andará mi marido? ¿Dónde estará? ¿No es cierto? Y ahí estoy conversando con alguna gente que me pregunta cosas o me dice cómo es esto. O de última hasta me pide un consejo financiero, ¿no? Personal, ¿no es cierto? Saben que uno ha estudiado bastante economía y por lo menos avisora lo que va a venir, ¿no?
La diferencia entre el contador y el economista es que el contador mira lo que pasó. Es decir, es un experto en poner los papeles de lo que ya ocurrió. Y el economista es el que avisó al porvenir. Lo que pasa es que mi tarjeta dice ingeniero civil, porque la gente cree que economista es el que tiene la culpa de todo lo que pasa. Está bien. Claro. Pero en realidad soy un buen economista y diserté en Harvard sobre eso que claro, le decía, sobre un tema económico, ¿no es cierto? ¿No? Ingeniero, ¿y cómo ve esta nueva presentación, esta alianza de Sergio Massa con Margarita Stolbizer y el lanzamiento el pasado 25 de mayo de esta nueva conformación política, de este frente, si se lo llama Mire, un país? Mire, yo conocí a los dos. A Sergio Massa lo conocí cuando yo era presidente de la Comisión de Presupuesto, él era titular del ANSES. Inventó muchísimas cosas para mejorar el esquema de los jubilados, pero muchas cosas. Y entre otras, por ejemplo, fue el que primero que nada empezó a pensar la necesidad de que los jubilados tengan actualizaciones automáticas. Claro. Y no el capricho del individuo de turno. Incluso me llegó a decir, ¿por qué no te haces una formulita, che? A ver si funciona, vos que sos ingeniero, que me podés dar una mano con esto. Y bueno, yo le armé unas formulitas. Después, obviamente, de la discusión y de la conversación con un montón de economistas, muchos amigos, algunos no tanto, porque hay que consultar a todo el mundo, ¿no es cierto? Ahí se armó el esquema este de actualización automática, que como usted sabe, es dos veces al año. Sí. Lo cual coloca a los jubilados fuera de la discrecionalidad del gobierno de turno. Sin duda. Y esto es una garantía para cada uno de los jubilados. Pero sin ninguna duda. Claro, bueno, esto fue una cosa que Massa impulsó fuertemente. El muchacho salió del ANSES, al revés que el historial del ANSES durante muchos años. Me refiero a Sergio Massa. Sí. Salió de ahí sin tener una sola observación de la Auditoría de la Nación. Mire que está la contra la Auditoría de la Nación, del gobierno de turno. Entonces había observaciones para todos lados, ¿no es cierto? Nosotros las mirábamos y veíamos las cosas que decía la auditoría. Y esto no tenían que decirlo, o sea, no. Después fue intendente de Tigre. Tampoco tuvieron que decirle en Tigre. Ahí era la auditoría de la provincia de Buenos Aires. Después fue jefe de gabinete un tiempito muy cortito. Sí. Tampoco tuvieron que decirle. ¿No? Este es un muchacho interesante, por lo menos. Además inteligente, capaz, en fin, una serie de cosas. Y la Margarita Stolbizer siempre fue medio gorilita. Que me perdone. Yo la conocí en la Cámara de Diputados, tuve algunas discusiones con ella, ¿no? Pero evolucionó mucho, abandonó ese con la que venía, de fábrica venía con la... Claro, venía medio. Ya, después... se va puliendo la se gente. Va limando el motor, claro, se va cambiando el aceite. Que claro. No todas las cosas son del color con que parecen. Totalmente. Y entonces al fin y al cabo terminó entendiendo muy bien muchas problemáticas de la Argentina y demás. Como esto de los desequilibrios regionales, por ejemplo, claro. Que terminó un día en un pasillo, me dijo, che, no, pues sí, le digo, ¿cómo le va, señora? Me parece que usted tiene razón, dice. Empezaba a ver sus escritos, dice, sobre estos temas. Me parece que tiene razón en estos desequilibrios. No podemos tener una Argentina así tan desequilibrada. Pero le estoy hablando de 10 y pico de años atrás, ¿no? Así que la mujer entiende la necesidad de darle la mano a los que tienen algunas dificultades intrínsecas, a veces externas. Yo les llamo externalidades negativas, ¿no es cierto? Al ámbito en el que se mueven, que hace que cueste más trabajo hacer las cosas. A ver, le digo una cosa para los oyentes. ¿Ustedes creen, los televidentes que están escuchándonos, que es lo mismo tener una librería en Sus que una librería en Recoleta? Claro, claro, imposible. No, es imposible. No, imposible. ¿No? Entonces, ¿y creen que deben pagar el mismo impuesto? Claro. La librería en Sus que la librería en Recoleta. Claro. La Argentina está preparada de una forma extraña. En el mundo, los yanquis, ¿qué han hecho? Mire, la red más grande de autopistas del mundo. Han construido, yo no soy yanquilófilo, pero hay que reconocer lo que hacen bien los demás.
Y entonces yo me pongo a estudiar cómo han hecho las autopistas estos tipos y descubro que en las zonas pobres hacían la autopista con recursos federales y en las zonas ricas ponían los recursos federales, los recursos del Estado, pero además le cobraban peaje. Aquí no, aquí le queremos cobrar peaje allá en la zona pobre. ¿No es cierto? Entonces, cobramos peaje acá. Tenemos que hacer las cosas al revés, mi amigo. Hay que cobrarle peaje, ¿no es cierto?, a los accesos a la capital, está muy bien, y que le cobren bastante, también está muy bien, ¿no es cierto?, y a todo lo demás, pero en las zonas donde tenemos necesidad de sacar la producción, de que la gente tenga igualdad de oportunidades, ¿cómo hay que cobrar peaje? Ahí tenemos que poner la plata a todos los argentinos. Totalmente. En lugar de sacárnosla para hacer el soterramiento del Sarmiento. Totalmente de acuerdo. Que encima 30 y tantos millones de dólares de coima, ¿no es cierto? No, macanemos. Totalmente de acuerdo. Ahora, este otro flaco, ojos azules que tenemos allá. Sí. Resulta que quiere hacer una mega estación debajo del obelisco. 40 millones de dólares. ¿Para qué quiere hacer la mega estación? Para llegar a hacerle a un amigote que nos cobre por cada boleto. Gratis con la plata que ponemos los jujeños también. ¿Por qué no arreglamos la estación nueva? Totalmente. Pintada ahí, pintadito por fuera, pero... Y el tren, ¿dónde está? Entonces, necesitamos equilibrar la Argentina. Necesitamos un país distinto, ¿no es cierto? Y, bueno, este es el sueño y de eso, la vida. ¿Y eso lo configura más a Stolbizer? ¿Son más Sergio mucho, Massa? Mucho más, más cerca, Sergio. Por los que yo los conozco a todos, y he hablado con todos más de una vez. Este muchacho que gobierna ahora era compañero mío también en la Cámara de Diputados ahí, fue un tiempo. No aparecía nunca por las sesiones, venía de vez en cuando apurado así cuando necesitaban levantar la mano en contra. Venía apuradito, así se sentaba, chulo, levantaba la mano y se mandaba a mudar. ¿No es cierto? Claro, porque tiene que atender su negocio particular. Yo también tengo mis cosas particulares, mi empresa que manejaba mi pobre señora cuando yo me iba a trabajar, y que obviamente no trabajaba nada con el Estado, le aviso, ¿no es cierto? Cuando mi padre asumió su primer gobierno, año 1973, mayo del 73, después de 18 años de dictadura, yo estaba inscrito en el registro registrador, porque yo fundé mi primera empresa cuando tenía 27, 28 años, no me quiero equivocar, pero por ahí andaba la cosa. Y resulta que me borré del registro registrador por el telegrama correccional el día 24 de mayo del 73, un día antes de que asumiera mi padre, el 25 de mayo, por eso me acuerdo la fecha bien, porque era la fecha para... Me borré por colacionado, ahí tengo guardado el colacionado todavía porque en esos tiempos se hacía. Y después, bueno, después ya fui a ayudarlo a él en el gobierno, así que también me tuve que borrar por colacionado. Quedó mi pobre mujer con la empresa ahí, ¿no es cierto?, teniendo que hacer algunas cositas que no tenían nada que ver con el Estado provincial, ¿no es cierto? Porque no está bien, pero eso habla muy bien de usted. Bueno, pero es que es la única manera de hacer las cosas. Eso habla muy bien. Al revés que lo que he visto después que ocurre. ¿No es cierto? Antes, ya sabían que era que Kirchner era presidente y un cajero de banco 30 días antes arma una empresa que después resulta miles de millones de dólares, ¿no? Así que bueno. No, y acá no vaya a creer esa señora que tenemos ahí, que ahora está privada de la libertad. Tenía una empresa, ¿no es cierto?, que era de ellos mismos, que había un porta, que hacía todas las cosas sin licitación ni nada, porque a ella le entregaban la vivienda para hacer y que se comía la plata, 2.000, creo que son 2.248, más o menos el número exacto, en este momento tengo, bueno, pero más o menos 2.200, 1.300 viviendas, que salió la plata, dicen los certificados que están hechos, pero no están en ningún lado, no aparece. Pero vivienda, no es que no aparece una piedrita, ¿no es cierto? Es tremendo. Un metro cúbico de arena, una casa entera. Es tremendo. ¿A quién se la han robado? ¿Al rico o al pobre? No, al pobre. La vivienda al pobre. Es la vivienda social. El Fonavi sabe que es el aporte de todos que trabajan, usted también. Así es. Y yo también, toda mi vida he puesto para el Fonavi, ¿no es cierto? Y resulta que ¿Y sabe qué? Le vuelvo a decir. Roba a los pobres, viejo. ¿Sabe qué? Le vuelvo a decir. Este Hood Robin es al revés. Claro, sí. En vez de Robin Hood. ¿Y sabe qué, ingeniero? Y vuelvo a decir, y siempre lo digo, todo eso en el nombre del peronismo. Bueno, ese es el dolor más grande. Es todo. Bueno, no es el dolor más grande, un dolor equivalente de grande al ver que pasa la cosa. Sin ninguna duda. Y bueno, por eso luchamos en contra de eso y hicimos lo que hicimos. Y ahora resulta que quieren volver los changos. Y bueno, por eso yo. Y hay que ¿No será bueno que
purguen un poquito sus cosas, che, vayan a reflexionar un tiempo, déjense de macanear. Algunos se han pasado rápidamente al bando, digamos, a ver cómo le podemos llamar, neutro. Claro. Al bando neutro, por ejemplo, uno que recién estaba ahí en su programa, ese estaba lo trajeron de Metam, el brujo que era intendente de Libertador. ¿No es cierto? Y resulta que apareció con un montón de cosas. Y ahora pasa al bando neutro rápido, no debe ser que se den cuenta. No, pues no puede ser así las cosas. Por Dios, tenemos que tener memoria los jujeños. Guárdense un tiempo, hagan el mea culpa. Vayan de rodillas a Río Blanco, pedirle a la Virgen que los perdone. Que interceda para que el Creador los perdone, digamos, porque el daño que se hace a un movimiento humanista y cristiano como el peronismo, el daño que se hace a una provincia, el daño que se hace a un país, a la credibilidad y a la esperanza del pobre y de la gente, es tremendo. Sin duda. Sobre todo esto último, una cosa dolorosa, tremendamente dolorosa. Sin duda. A mí, yo llevo un dolor profundo sobre esos temas. Odio y bronca con la gente, no tengo. Te habrá visto que recién saludado. Sin duda. Me he saludado como corresponde. Pero no se puede vivir así. Tenemos que vivir en orden, en paz, en progreso, con honestidad, con honradez, con esperanza. Así tiene que ser la cosa. Dios quiere que así sea. Dios nos escuche, sí. Ingeniero, quiero agradecerle y quiero comprometerlo públicamente a que no sea ni la primera ni la última vez. Nos gusta hablar con usted y seguramente toda la audiencia que nos sigue lunes a lunes y sobre todo lo que tiene en el corazón peronista, creo que después de escucharlo a usted le puede haber renacido o le está renaciendo la esperanza de que lo que pasó no es peronismo, ¿eh? Y sobre todo, como usted dice, a mí los chicos jóvenes me cuentan y yo me imagino que debe ser difícil muchas veces explicarle al joven lo que ha sido el peronismo, porque cuando la abuela o el papá le cuentan lo que fue el peronismo, y si ese chico no tiene estudio, no tiene trabajo, no tiene oportunidades, y le duele mucho. Duele mucho. Sí, claro. Duele mucho. Y además no se cree y se corre el riesgo de perder ese sentimiento, ¿no? Que tiene que ver con el cariño a los demás. Por ejemplo, hay gente que ya cree que la política es la porquería más grande. Claro. Resulta que si la política se usa para el bien común, que es la única cosa que la justifica, por otra parte, ¿qué puede haber más excelso que el tipo que dedica una parte de su tiempo, sus cosas, su esfuerzo a la actividad política en beneficio del conjunto? Claro. Ahora, cuando ese tipo agarra y el beneficio propio solamente, a usted le tiene que tocar de yapa, de rebote, digamos, porque creció todo y se mejoró. Sin duda. Pero no trabajando para uno en eso, el que quiera trabajar para él, que me avise, yo le pongo una ayuda, pone una empresita, pone a laburar, no sé si que pongo más vayan a trabajar. Claro. Pero déjenme desjorbar, che, ¿cómo van a estar metiendo la mano en la lata? Por eso yo, uno de los compromisos, además de todos los compromisos programáticos, el compromiso mayor que tengo con estos señores que están ahora con este muchacho, es nada de meter más la lata de nadie. Está bien. Y el que mete la mano en la lata, afuera. Bueno. ¿No es cierto? Ingeniero, gracias. No, por favor, gracias. Gracias. A ustedes, muy amable. La verdad que ha sido un placer, ¿no? Ha sido un placer, seguramente para nosotros y para vos que nos estás viendo. Vuelvo a decir, ¿no? Es una leyenda viviente de la política y del peronismo jujeño, el ingeniero Carlos Daniel Snope. Nosotros vamos a ir buscando una pausa cortita y continuamos con Punto de Vista. Gracias, ingeniero.